las garras, la cabeza y la piel son vendidas a los extranjeros, como son los chinos, ¿no? Que ellos son los que las compran, pagan un buen precio y pagan 2.000, 3.000 bolivianos por la parte de los dientes, los colmillos, que eso es lo que se rumorea por todos lados donde hoy en día la gente anda en busca de eso. Hoy los súbditos chinos se han encontrado abriendo carretera donde hay Montes Altos, donde está el gran felino, como es el jaguar, en el departamento del Beni. Lastimosamente, la gente no proteccionista lleva la caza, pero es por encargo de ellos. Los tigres son más caros. Uno nomás cuesta carísimo. Uno grande de tigre le llega a costar unos 700, 800 bolivianos.